Reforma publica nota falsa para golpear al gobierno con supuesta represión a trabajadores de Dos Bocas. Un ejemplo de esta actitud que acabamos de mencionar lo brinda el periódico Reforma, que publica el 13 de octubre pasado, sin verificar, que supuestamente un trabajador murió durante una protesta en la refinería Dos Bocas. A pesar de que se desmintió esa información, la nota aún sigue en su página web. Infodemia MX aclaró que se trataba de una mentira lo publicado en Reforma y otros medios. Pero por si fuera poco, dos días después, Reforma publica en su edición impresa una foto cuyo pie se afirma que los trabajadores fueron dispersados con armas de fuego, lo cual también es falso y para entonces ya había sido aclarado. La versión falsa del diario Reforma era que policías estatales y fuerzas federales dispararon armas de fuego en contra de los trabajadores y que un empleado habría muerto por esa causa. Tras su difusión, otros medios retomaron la misma información sin verificar. Aquí vemos Infobae, La Otra Opinión, Debate, Mural y 724. Esa desinformación fue aprovechada por figuras de la oposición deseosas de que haya tragedias que lamentar para acusar de represor al gobierno de México. De esta forma se lanzaron a desinformar los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, así como dirigentes del PAN y el PRD. Jesús Ortega, por ejemplo, publicó la foto de un obrero atropellado hace meses en la cercanía de la refinería, afirmando que se trataba del trabajador asesinado por un policía. Todo fue mentira. Sobre la manifestación, la empresa Icaflor informó que la empresa cumplió con los sueldos y las prestaciones que marca la ley y que las personas que generaron el conflicto no son identificadas ni se encuentran registradas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con ICA. La Guardia Nacional, por su parte, aclaró que no participó en los hechos.